Señor, abre mis labios. Madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi alma tiene ansia de ti, como tierra de seca, agostada sin agua.
de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. De las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor, aleluya. Creador del Señor, bendecirá al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, por los siglos. Bendito el Señor.
Dios. Se alegre por su aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El Espíritu es el que da la vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. De sus santos profetas,
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce ocaso, y digámosle: Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor del universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora con todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman,
Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. En la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por que contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Al Señor,
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos a todos los peregrinos de la comunidad Nueva Atzacualco de la calle 327. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que les conceda cuanto con fe le piden. Hoy también pedimos de un modo especial por el Padre Miguel Gerardo Flores Hernández, de los misioneros de la Sagrada Familia, que en días pasados fue asesinado en Michoacán. Él era de Nueva Italia, municipio de Mujica, Michoacán. También pedimos al Señor por el diácono permanente que estuvo sirviendo aquí durante muchos años, el diácono Mario Bustamante, que también el día de ayer fue llamado a la presencia del Padre. Hermanos, ofrecemos esta Santa Misa por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo, y también por todas sus intenciones. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses, a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasábamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno. Cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, es en el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tripulaciones pasa el gozo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios,
salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la alianza pactada por Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí debe ser aceptada por todas las tribus y renovada por las nuevas generaciones. Josué, al entrar en la tierra prometida, reúne como una asamblea constituyente del pueblo de Dios. La alianza es una relación con Dios que está siempre naciendo en la respuesta de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Durante la larga marcha a través del desierto, Dios se muestra a su pueblo como Señor de la historia, como aquel que camina delante de Israel. Su identidad como pueblo, su libertad futura, depende de que sigan fieles a él y no se sometan a los dioses de los amorreos. Es la hora de la gran decisión, y para ello convoca a Josué la gran asamblea. El pueblo responde ratificando la alianza del Sinaí. Yahvé, el que lo sacó de la esclavitud de Egipto, será su Dios. Elegir a Yahvé es elegir al Dios vivo, al Dios que libera. Los profetas alzarán su voz para mantener la pureza de la fe en Yahvé contra toda idolatría, pero también contra toda desviación del culto. Esta línea profética llegará a su plenitud en Jesucristo. La fe cristiana, heredada de la fe de Abraham y de los profetas,
es el fermento y el revulsivo que nos hace caminar hacia la sociedad futura y el verdadero reino de Dios. Muchos de los que seguían a Jesús consideraron muy radicales las palabras de comer y beber su cuerpo y su sangre, y además que los dos eran verdadera comida y bebida, tal como leíamos en el Evangelio del pasado domingo. Él mantiene esa posición y se produce la deserción de un buen número de discípulos. Y esa marcha debió ser tan numerosa que el Señor se vuelve a sus 12 y les pregunta lo mismo. La respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Y así es. Algunas veces nos ocurre a muchos de nosotros, a los seguidores de Cristo de este tiempo. Surge un Señor a quien vamos a acudir, dicho con mayor humildad. Lo que ante el desconcierto es preguntar al Señor cuál es el camino, el Salmo 33 que hemos terminado de cantar este domingo, habla de nuestras angustias y de nuestros gritos al Señor y cómo nos escucha. Es cierto, hermanos, hay mucha angustia en la vida de nuestros días. La relación cotidiana, el trabajo, la convivencia social o familiar, la violencia, el odio generalizado, la inseguridad con nuestros hermanos y el mundo produce esa angustia que puede ser amplificada por nuestra propia equivocación interior, por sospechar que los males que nos aquejan son peores de lo que en realidad son. Jesús, como hombre, debió haber sentido una cierta angustia por el abandono de sus discípulos. La redención se hubiera completado si el pueblo elegido hubiera reconocido la misión y la divinidad del enviado, que no fue así. Y entonces hubo que comenzar a lo el largo periodo de redención en la que nosotros hoy participamos. Y esta redención no estará exenta de graves dificultades, como lo estuvo en definitiva en tiempo de Jesús. Ahí está ese pasaje del Evangelio de San Juan que se adivina como un cambio, la ruptura. No solo estaban en contra de las categorías oficiales y jerárquicas de la religión del pueblo elegido, sino que también muchos de los que en un principio habían seguido a Jesús se sentían confundidos. Muchos discípulos abandonan a Jesús y aún entre los 12 que se quedan con él hay un traidor. Sin embargo, Pedro responde a la pregunta de Jesús haciendo en nombre de sus compañeros una sincera profesión de fe. En la sociedad moderna en la cual hoy nos toca vivir, inundados de palabras, anuncios, publicidad, noticieros, discursos y declaraciones que invaden nuestro mundo, está esta inflación de la palabra, que ha penetrado también en algunos sectores de la iglesia. Algunos dirán hoy que es el tiempo de la papelorum progressio, dicen algunos en broma, pero se oyen muchas críticas a la predicación de la iglesia. Nos dicen que no nos entienden, que es una predicación muy fría, descarnada, que no transmitimos con entusiasmo. La palabra de Jesús, sin embargo, es diferente. Nacía de su propio ser, brotaba de su amor apasionado al Padre y a los hombres. Era una palabra creíble, llena de vida y de verdad. Se entiende la reacción espontánea de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Frente a todo lo que hoy nos toca vivir en nuestro mundo y en la iglesia, ¿no podrían ser también nuestras las palabras de Pedro? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Al venir a esta casita sagrada, como dicen muchos de ustedes,
a ver a la Virgencita? Venimos para que ella nos siga entregando a ese amor de sus amores, para que cada uno de nosotros también podamos tener vida. Que así sea. De pie, proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo uno de Dios, nacido del Padre antes de Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escucha nuestra oración. A cada una de estas peticiones vamos a decir: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor en su infinita bondad se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo cardenal Carlos y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquello que necesitan en cada momento. Oremos. Padre, escucha. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde nació, creció el pecado, más desbordante sea la misericordia divina. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores, y a todos aquellos que queremos recordar, para que a cambio de las riquezas que nos ha dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales, alcancen los bienes eternos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la comunidad Nueva Zacualco de la calle 327, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro hermano diácono y el padre que acaban de fallecer, que el Señor les tenga en su gloria, les conceda el descanso eterno, por intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, que por medio de Cristo, el Verbo Eterno, nos has hecho descubrir tu amor, escucha nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la fuerza del Espíritu Santo para que nada nos aleje de Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna y vive y reina por los siglos de los siglos.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote Miguel Gerardo Flores y tu hijo diácono Mario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Por
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi holgazán.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera atendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nombre del Venerable Cabildo de Guadalupe, le recordamos que el último miércoles de mes es día de noches de museo. Se tendrá en el Museo de la Basílica, que está atrás de la antigua Basílica, una conferencia sobre la Virgen Santísima de Guadalupe y luego se tendrá un acto cultural. Próximo miércoles a las 6:00 p.m. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un feliz retorno a sus hogares.